Matthias Sebastian Soler. Trashing like it's 1999. Unsolicited forensics on GPS trackers. Hidden in a dark corner, in the bottom shelf of a huge rack full of all industrial cooking equipment and other weird objects. A bucket full of secrets was awaiting to be found. Join me this morning of discovery that will make you think. That or the sky is the dice I'm being dumped in the trash? Gracias. Bueno, medio careta la presentación en inglés, pero es lo que, lo que salió. Disculpen por eso. Eh, ya me introdujo un poco el, el locutor de la ECO, si, si entendieron algo, pero básicamente yo sé que hoy tenían dos opciones ustedes. Podrían haberse quedado, haberse quedado desayunando en su casa tranquilos o, o venir a ver la charla. Así que les agradezco mucho a los que prefirieron estar acá. Después va a haber un coffee break con Medialunas, no es lo mismo capaz que en su casa, pero eh, seguro lo pueden disfrutar. Antes de arrancar, que quede claro que lo que voy a estar contando hoy es puramente mi responsabilidad eh, y no, no estoy representando a mi empleador. Bueno, soy un Security Researcher, trabajo en Intel. Eh, después, antes, trabajé por muchos años también en, en Immunity, haciendo investigación y un montón de principalmente en el área de seguridad ofensiva. Pero sobre lo que vamos a estar hablando hoy acá, no, no se trata tanto de lo que eh, hago en, mi día, en el día a día de mi trabajo, sino algo que considero más un hobby o algo que, que me gusta hacer en, en mi tiempo libre. ¿sí? Y vamos a empezar con... Les planteé una situación. ¿sí? Supongan que es sábado de la mañana, bien tempranito, tipo 9, se levantan y su pareja le dice, che, a ver, Gordi, anda a comprarte unas medialunas, algo para desayunar. Tengo fija las medialunas, ¿no? Eh, Van a la panería y, no sé, 30 metros antes de llegar, ahí al lado del contenedor de basura, ven una impresora, ¿sí? Pero no una impresorita, sino ¿sí? una fotocopiadora, de esa que tienen, no sé, 60 motorcitos adentro. Opción A, van, compran las medialunas y cuando salen, si todavía está, se la llevan. Opción B, no piensa correr el riesgo que aparezca otro antes de que usted que se la lleve y la agarren y se la llevan a su casa. Levante la mano el que se la lleva directamente y las medialunas quedan para. Bien, así me gusta. Bueno, yo soy de eso, ¿sí? Eh, y me gusta recorrer estos lugares que venden cosas usadas y porquería ese está un poco lejos está en Oregon si algún día pueden viajar y, y tienen la suerte yo lo hice por trabajo está muy bueno pero no siempre tengo la suerte de ir a lugares tan glamorosos si se quiere eh, y solía frecuentar este que está acá en la imagen ¿no? eh, que me gusta pensarlo como la versión del conurbano bonaerense del anterior eh, a ver, sé que acá en capital hay otros que están más copados y que hay un montón de cosas interesantes pero bueno este me quedaba más cerca y este lugar se dedicaban eh, eso básicamente era compra ¿sí? y compraban todas las cosas que sobraban de un negocio cuando cerraba. O sea, no sé, cerraba un bar, cerraba un restaurante y esta gente les compraba las sillas, las mesas, las máquinas, todas las cosas que podía llegar a ver. Yo iba, y la verdad que nunca había encontrado nada interesante. Una vez vi una sombrilla que estaba buena, pero alguien la compró antes que yo, así que no la pude llevar. Eh, cuestiones que un día revisando por ahí, en una estantería como bien abajo de todo, medio en la oscuridad, había un cajoncito de plástico. Con un montón de aparatitos. En esa estantería había eh, batidoras industriales, lámparas de galpones, cosas que no tienen nada que ver. ¿sí? Y abajo de todo estaba esto. Por supuesto que me llamó la atención, los empecé a mirar. Y ya un poco viéndolo así nomás, uno se imagina que esto es alguna especie de GPS. Porque primero que dice la palabra track por ahí en el, en el logo. Eh, y aparte tiene dos conectores de antena. Entonces uno piensa, bueno, a ver celular, conexión, antena de GPS. Entonces puede ser. Por supuesto, acá o sea, nada tiene información. El vendedor no tiene ni idea de lo que está vendiendo, ni nada tiene precio. Entonces agarré, como había dos modelos diferentes, me llevé dos de uno y uno de otro para investigar. Me los vendió por, nada, 100 pesos de hace dos años, un año, una cosa así. Así que, bueno, lo primero que hice cuando llegué a casa fue meterme en internet, googlear la marca esta, la empresa, para tratar de entender de qué se trataba. Y resultó ser que era efectivamente más o menos lo que yo me imaginaba. Era un, son rastreadores de GPS para flotas de vehículos, esos aparatos que vos le ponés a los camiones y después tenés un servidor central a donde estos aparatitos te reportan la información, la posición en tiempo real de donde están todos tus camiones. Eh, a ver, no es nada distinto de lo que uno puede comprar, no sé, en mercado libre para poner a su auto, que se venden medio baratos. Tiene conexión GSM porque reciben comandos por mensaje de texto. Tiene conexión GPRS porque los datos los envían a un IP, a un servidor, creo que era UDP el protocolo, no me acuerdo. Eh, tiene un, un acelerómetro porque detectan si hubo una colisión para poder enviar un evento e informarle al, al dueño que pasó algo. Hay comunicación de voz con la cabina para escuchar, etc. Así, todo lo que uno puede esperar de estos aparatitos. Lo que me parece interesante es que, a diferencia de los que uno puede llegar a comprar normalmente, son aparatos que no están pensados para, que los, para venderlos al usuario final. ¿Qué quiere decir con esto? Son aparatos que estaban pensados para venderse a empresas que se dedican al traqueo de flotas de vehículos directamente. Y el impacto directo que tuvo esto en, en, en mi inicio de research es que en la página del fabricante no hay nada de información. Si, lo único que tenés por cada modelo es un datasheet, un PDF de una hoja, que te dice las características y por qué elegirías uno u otro, pero nada más. No hay manuales, no hay software, no hay nada de todo eso. Entonces, acto seguido, por supuesto, que es lo que me gusta hacer, empecé a desarmar el aparatito tratar de, para tratar de entender un poquito qué era, ¿no? A pesar de que más o menos me imaginaba. Y bueno, tienen también un poco lo que uno, lo que uno espera de esto: tienen un CPU que es un STM32, si se acuerdan de la charla de ayer de implantes, es un micro de la misma familia, eh, es otra variante, pero es un micro de la misma familia, porque son muy usados en embebidos. Tiene una conexión serial de RC232, el acelerómetro, el chip de GPS, un montón de porquerías más, tiene un chip de flash, el socket para la, la tarjetita SIM. Un driver, eso es un conversor de niveles porque eh, vos podrías configurar el aparato este para no sé, poder prender las luces del auto en forma remota o, o tener input como, no sé, si sonó alarma o cosas así. Eh, en el caso de este modelo eran dos plaquitas que estaban unidas y en la otra placa tenías el chip GPRS y las conexiones de audio. ¿Sí? Hasta acá no veamos nada, nada muy extraño. El tema es que bueno, yo compré estos aparatitos en realidad porque fue como una oportunidad. ¿sí? Los lo vi que estaban ahí en el cajón, me pareció interesante. Pero no había mucho, mucho objetivo ni, ni, ni sabía para qué los había comprado, básicamente. Entonces, un poco por digamos, lo que me gusta hacer y por lo que estoy acostumbrado por el trabajo de hace mucho tiempo, que es buscar bugs, dije, bueno, tomémoslo como proyecto de tiempos libres, fin de semana, para tratar de encontrar bugs y de paso aprender eh, sobre una plataforma nueva, ¿sí? sobre, eh, específicamente estos micros ARM. Entonces mi objetivo fue, veamos de encontrar bugs. Un poco por la fuerza de costumbre de cómo uno generalmente encara proyectos de, de quizás, un poco más de forma profesional, ¿no? Esto, era, por más que era de hobby, dije: bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más serio. Eh, y lo primero que uno suele hacer es determinar cuáles son los posibles vectores de ataque. En este caso es bastante simple y se pueden dividir en dos grupos, eh, remotos y locales. En remotos tenemos SMS, porque vos le podés mandar comandos, y el CPU los tiene que parsear. GPRS, porque hay algún tipo de conexión ahí con el servidor y demás que habría que investigar. Y FTP porque este aparato tiene un comando que vos le puedes mandar por SMS o serial para iniciar una, eh, una actualización de firmware y hace una, eso hace una conexión FTP al, a un servidor. Así que vemos es un punto interesante. Y por otro lado tenemos los vectores locales, o sea, los locales me refiero a los que necesitas acceso físico al aparato. Por supuesto serial, ¿sí? hay una, lo vimos antes en la plaquita, hay un conector serial que, que algún tipo de, de interacción tiene que haber ahí. Pero después tenemos el chip GSM y el chip GPS, que esto es algo que yo no sabía. ¿sí? Eh, tanto el GSM como el GPS se conectan con el microprocesador principal con un protocolo serial. Yo, la verdad es que imaginaba que era SPI o alguna otra cosa medio extraña. Eh, pero, por ejemplo, el chip GPS tiene un, un protocolo serial donde el CPU le dice, che, pasame la ubicación, le manda un mensaje en texto plano y el GPS le responde, no, la ubicación es esta. Entonces, en definitiva, si tenemos acceso físico, eso es otro punto interesante, ¿sí? porque esos mensajes después el CPU los parsea. Y por otro lado, la flash, por supuesto. Si tenemos acceso físico, podemos leer o escribir la flash. Y el CPU tiene que interpretar esos datos. Así que eso es un punto de entrada interesante. Obviamente, arranqué por lo más sencillo, que era conectarme al serial y ver qué había. Eh, como les decía antes, en la página del fabricante no había casi información. Y cuando te conectabas por el serial, en realidad no veías nada. Así aparecía como en negro la consola. No es que te mandaba algún texto. Cuando booteabas, sí, te mandaba algún dato, pero nada más que eso. Pero bueno, googleando, en Internet siempre aparecen cosas. Y encontré un manual, eh, aparecían varios manuales, pero encontré uno específicamente que tenía la especificación completa de todos los comandos seriales para este aparato. Eso me sirvió no solamente para entender la sintaxis de, de, de estos comandos, sino también para darme una idea de cuáles eran todas las features que tenía. ¿sí? Porque en las datasheets eran muy, muy escuetos. Ahí abajo ven, por ejemplo, uno de los comandos que es ese FOTA, que es para firmware over the air, para actualizar firmware. Uno le pasa un IP, un puerto, en fin, un nombre de archivo de un... De un los datos de un servidor FTP y el aparato se encarga de conectarse como cliente a ese, a ese servidor FTP y bajar el firmware para hacer el upgrade. El tema es que una vez que tuve esto, empecé a probar con los tres aparatos que tenía para interactuar y en todas mis pruebas siempre los comandos me daban un error de password inválido. Resultó ser que... Si sí, prestaban atención en el slide anterior, uno de los parámetros de los comandos es una contraseña. ¿sí? O sea, no es que tiene un login y uno ya tiene una sesión armada, sino que en cada comando le mandas una contraseña y si es válida te lo procesa y si no, no. El hecho de que tenga una contraseña, a pesar de que digamos, me molestó porque yo quería tratar de jugar con el aparato, fue muy importante, ¿sí? porque eh, lo principal, lo, lo que quiere decir eso es que el aparato estaba configurado. O sea, por default estos aparatos no vienen con contraseña. Así que que tenga una clave seteada quiere decir que eh, que lo revendió, no lo borró. ¿sí? Eso ya es un dato muy importante. Y por otro lado, me planteé un desafío. ¿sí? Yo como que medio venía perdido, a ver, bueno, busquemos bugs, pero no sabían qué hacer. Y esto fue como, bueno, a ver, el desafío ahora es bypassear la autenticación. El primer paso, si sí, uno lo que trata es ir por el camino más sencillo, y armé un Brute Forcer muy pavo en Python, eh, que básicamente por serial probaba todas las contraseñas. Empecé con un alfabeto cortito, de la a, a la z, minúsculas, máximo 8 caracteres. Y habrá tardado, no sé, unas dos horas más o menos. Era medio lento porque eh, el serial es medio lento en sí, el, no me acuerdo la, la velocidad de este, pero aparte cada comando tardaba un poquito en responder. cuestiones que pasó ese, ese brute force con dos horas más o menos y no encontró nada. Entonces dije, bueno, voy a tener una password un poquito más compleja, así, con más caracteres. Entonces agrandé el alfabeto, en realidad hice la cuenta de cuánto iba a tardar y me daba como, no sé. 17 días, 20 días, una cosa así. Era una locura para un proyecto de fin de semana. Yo no, no quería dejarlo tanto tiempo ahí. Pero bueno, eh, lo dejé corriendo y después al final me aburrí. En realidad como que quedó en la nada eh, esa posibilidad y no, no, terminé, no terminé encontrando mucho. Entonces acá lo que dije es, bueno, a ver, acá necesitamos un plan, ¿sí? Este es el gran error. Eh, dije, bueno, armemos un plan maestro. Fue un poquito ambicioso, ¿sí? Porque mi idea fue, primero encontrar el firmware. Dije, ¿sí? bueno, lo bajo de internet. Reversear. Principalmente las funciones de parseo, de comandos seriales, preautenticación. Encontrar un bug, que ah, qué tan complicado puede ser. Ejecutar código, estos micros no tienen protecciones así que debería ser simple. Después de ampliar la memoria interna del microprocesador, donde seguramente se guarda la contraseña, y una vez que tuviera todo eso, poder seguir jugando. Obviamente esto fue una locura, ¿sí? este plan fue de lo peor que pude haber hecho. Y lo primero que asumí mal es que iba a encontrar el firmware. ¿sí? Yo dije, bueno, así como encontré un montón de manuales en internet, el firmware seguro va a estar, a ver, alguien lo subió. De hecho, en los manuales había, estaban los nombres de los archivos. Entonces, googleando con eso, seguro va a aparecer. Bueno, no, mentira. Googleé un montón, me gasté un montón de tiempo. Eh, al menos yo, la verdad, que no lo pude encontrar. Pero bueno, mi plan B para el primer paso era dampear el firmware del micro. Si ¿sí? Yo tenía algo de experiencia con estos microprocesadores y sabía que tenían una, una interfaz de debug que se llama SWD, que es muy parecido a JTAG. Básicamente, vos te conectás con un debugger. De hecho, es el mismo debugger que, que contaban ayer y se lo pueden ganar en el stand de una empresa que está abajo. <laughs> eh. con, con, con este programador ustedes pueden leer la flash, escribir la flash, leer la RAM, escribir la RAM, debaguiar el micro, etc. Entonces, si yo me podía conectar, supuse que iba a poder ampliar el firmware y, y ya está. ¿sí? Ahora, el problema con el, con el que me encontré... Ah, bueno, encontrar el conector fue bastante simple, porque había unos pines que no estaban soldados ahí en la plaquita. Eh, entonces empecé a probar, bajé el datasheet del microprocesador, busqué a ver cuáles eran los pines, cuáles eran los nombres, lo fui siguiendo las pistas, coincidían. Eh, entonces soldé el conector, compré el programador, lo conecté y funcionó joya. ¿sí? Me, el, el, el software de ST-Link me detectaba correctamente el, el micro. Ahora, en cuanto intenté dampear la flash, me daba un error. ¿sí? Me decía que había una protección que se llamaba Readout Protection que estaba habilitada y yo no podía dampear el firmware. Resulta que estos micros tienen una protección que está justamente. Diseñada para evitar lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Sí? El objetivo de esta protección es que vos no puedas ampliar el firmware, es para proteger la propiedad intelectual del fabricante de la placa. ¿Sí? Esta protección tiene tres niveles: tenés el nivel 0, que es el default, cuando vos lo compraste bien así, que es sin protección, vos sos libre de hacer lo que quieras con el debugger. Después, en el otro extremo, tenés la protección, el nivel 2, que en ese nivel la interfaz de debug es como si no existiera, así está completamente deshabilitada y de hecho no es un estado reversible. Y después tenés el nivel 1, que es algo como intermedio, que por suerte es el, el, la protección que tenía el micro este. Que en ese caso vos eh, te podés atachar con el, con, con el debugger, pero no podés leer la flash, ¿sí? y no podés escribirla, salvo que lo borres completo. Podés borrar completamente el micro y de protección y escribirlo. Obviamente a mí no me servía así, porque yo lo que quería era obtener el firmware. Hay un bypass, que si les interesa el tema, les recomiendo ver el research de esta gente, que está muy bueno. Los tipos encontraron que en el protocolo este SWD, si vos mandás un comando de lectura fuera de orden, podés llegar a leer un byte antes de que la flash efectivamente se bloquee. Entonces, repitiendo el proceso un montón de veces, es medio lento, pero en algo así como media hora podías llegar a ampliar toda la flash completa. Eh, lamentablemente solo afecta a la familia F0, eh, y si recuerdan de las leyes anteriores, este era el F1, F101, 103. Así que me contacté con esta gente, les pregunté, porque yo probé la, la POC y no me funcionó, y bueno, me dijeron que sí, que efectivamente la, la familia eh, F1 no estaba afectada. Pero bueno, le dediqué un ratito más a tratar de entender eh, este nivel 1, porque había como algunas inconsistencias que no me cerraban. Por, como por ejemplo, si vos tratabas de leer la flash, no te, o sea, te daba error, ¿sí? te decía que estaba bloqueada. Pero algo muy interesante es que la, la RAM se puede leer y se puede escribir. Entonces, por ejemplo, si uno tenía, yo tenía el GPS ahí, el, el rastreador funcionando, ¿sí? con todas sus cosas, todo funcionando, conectaba el debugger, hacía un break en ese momento, podía leer la RAM completa. O sea, eso quiere decir, podés ver la stack, todas las variables que hubiera en ese momento, las variables globales, etc. Eh, para reversear, eso la verdad que es, eh, es mucho mejor que no tenés nada, ¿eh? sí, es muy útil. Y de hecho, uno podría re como repetir eso muchas veces... Eh, para obtener una especie de mapa de evolución de la RAM a través del tiempo, no sé, se, me parece que se pueden hacer cosas interesantes. Igual para mi objetivo no servía. Pero también la RAM resulta que es ejecutable. ¿sí? Entonces, otra cosa que probé fue forzar a que el microprocesador bute desde la RAM, porque normalmente bute desde la flash interna. Bueno, yo lo que hice es butear de la RAM, escribí código mío en la RAM y se ejecutó. Y podía ejecutar, en no sé, un loop infinito, por ejemplo, sin ningún problema. Podía escribir registros, leer registros sin drama. O sea, podía ejecutar código mío en un micro que estaba bloqueado. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Cuando quise meter una instrucción de load para poder eh, leer datos de la flash, ahí el micro se bloqueaba completamente y te lo reseteaba. O sea que efectivamente la parte de la flash de adentro del micro estaba, estaba bloqueada. Así que bueno, muy interesante, pero en realidad yo mucho con esto no, no pude lograr. Y de hecho eso implicó que todo mi plan maestro y mi gran idea de, de lograr todo esto, digamos, se eh, fracasó. Sí, ya el primer paso no, no tuve forma de obtener el firmware. Así que, bueno, mientras tanto, como estaba medio aburrido, dije, bueno, vamos a desoldar la flash, eh, que es el chip ese que está ahí, lo soldé a una plaquita para poder acceder más fácil a los pines. Eh, dije, bueno, lampeémosla, a ver qué tiene. Y resultó ser que, bueno, no solo había algunas IPs ahí, sino que también había una palabra que, eh, de cinco caracteres, muy pava, estaba ahí en la flash y dije, esto que no tiene nada que ver? A ver, lo probé y era la contraseña, ¿sí? Así que todo mi plan maestro y todo lo anterior, en realidad, no sirvió para nada, ¿sí? ya, si hubiera arrancado por acá, hubiera tardado cinco minutos. Eh, la flash era bastante grande, pero bueno, todo el resto de las cosas, la verdad que no sabía. Pero no me importaba mucho una vez que tuve la contraseña esta. Eh, ah, las IPs aparentemente eh, era de los servidores a donde este aparato informaba las posiciones GPS, ¿sí? pero mucho no probé eso porque sería ilegal. Lo que más saco de todo esto es que hay que testear el brute forcer, sí, porque la contraseña que terminé encontrando era una contraseña de 5 caracteres con caracteres de la a, a la Z, todo minúscula. O sea que mi bruteforcer tendría que haberlo encontrado en media hora. ¿sí? Y me dijo que no había encontrado nada. Así que prueben sus herramientas antes de eh, asumir que funcionaban bien. Bueno, contraseña en mano empecé a hacer un montón de pruebas. ¿sí? Junto con el, con, el dat, con el manual que había encontrado, eh, empecé a probar todos los comandos y entre ellos había uno que me llamó la atención, porque aparentemente este aparatito tenía una especie de log a donde guardaba en ciertas condiciones las coordenadas GPS que fue obteniendo. Pero lo probé en los tres aparatos que tenía y lamentablemente me decía que no había logs disponibles, ¿sí? que, no, que no había nada. Eh, acá medio como que ya no sabía por dónde seguir, no tenía mucha idea de qué hacer. En realidad empecé como a tirar tiros para todos lados, empecé a fusiar todo lo que se me cruzaba, Fuzié el serial pre- y post-autenticación, eh, fusié el cliente este que les comentaba al principio de FTP, o sea, iniciaba una conexión por SMS para mandarle un comando y después levantaba un server que se conectaba por... GPRS y lo fusiaba ahí como, eh, o sea, fusiaba desde el server. Como eso era medio complicado, después dije, bueno, a ver, vamos a desnifiar la comunicación entre el chip GCM y el microprocesador principal para entender cómo se comunican con la idea de después fusiar directamente desde ahí, como emulando el chip GCM. Bueno, una locura. <coughs> Perdí bastante tiempo eh, y la verdad es que otra vez no, no, no logré nada. Y sí, sobre todo porque esto era, a ver, primero que era un proyecto de. Tiempos libres, entonces uno le dedica no tanto, tiempo, no tanto el tiempo que debería, quizás. Y aparte era todo black box. Entonces, cuando estás fusiando black box, salvo que le dediques mucho tiempo y le pongas realmente eh, mucha energía, es difícil. ¿sí? Y todos los que han hecho consultoría lo saben: cuando haces black box necesitas mucho más tiempo y, y, y mucho más eh, perseverancia. Eh, y la verdad es que llegó un momento que me aburrí y no. Bueno, eso que está ahí es la, la mesa de pruebas, era un despliegue de cablecitos. Entonces, acá lo que más o menos me, me empecé a replantear un poco mi vida y, y el proyecto este, porque ya había perdido bastante tiempo. Y lo que dije es: bueno, a ver, en vez de tratar de buscarle bugs a esto, ya como último recurso dije: bueno, a ver, ¿y qué tal si trato de entender qué más hay en la Flash? A ver, yo hasta acá había entendido que había una contraseña y que había un par de IPs y alguna otra cosa en texto plano, pero ese era, no sé, el 1%. Pensé que una de las Flash eran 16 megabits, eso es un montón de información. Y la otra, creo que, de otro modelo, eran 8 megas, alguna cosa así. Eran, eran, y estaban casi llenas todas. Y había un montón de información binaria ahí adentro que no tengo ni idea qué era. Entonces, dijo, bueno, a ver, dediquémosles un poco más de tiempo, porque yo lo había probado antes, pero no había sacado mucho, dediquémosles más tiempo a tratar de entender qué es lo que hay ahí. Esto es lo que hay ahí adentro, ¿sí? O sea, esto es, de hecho, un screenshot de verdad del, del inicio de una de, la, una de las flashes. Tratar de, a ver, hay muchas formas de tratar de interpretar datos, uno lo puede graficar, tratar de ver la entropía, hacer un montón de cosas distintas. Eh, pasé bastante tiempo tratando de entender esto y llega un momento que vos lo mirás fijo y pensás, pensás que ves cosas ¿sí? y te a imaginar que están las cosas ahí. Pero en realidad les puedo asegurar que están. A ver, ¿quién ve los patrones ahí? A ver, es muy difícil que lo hagan en tan poco tiempo, pero... Esa, muy bien. AFBCFF se repite por todos lados, ¿sí? Y no solo que se repite por todos lados, sino que el byte que le sigue al FBCFF es proporcional a la distancia que hay al siguiente a FBCFF. O sea, básicamente esto era una especie de formato de header, size y datos, sí, una cosa así. Obviamente cuando vi esto me reemocioné, armé un script para parciarlo por todo el archivo para tratar de entender todo. La verdad es que este patrón se repetía en algunos sectores de archivos, sí, en otros no. De hecho, si se fijan ahí, es muy raro que empieza con C0 y después todo el resto sí sigue el mismo formato, pero ese C0 como que hace ahí y cada tanto aparecían bytes que no tienen nada que ver. Y más allá de eso, es como que nunca llegaba a entender qué es lo que había dentro de data. ¿Sí? O sea, sí, genial, esto es un formato de registro que usa el micro para guardar los datos, pero ¿qué está guardando? Eh, no llegaba a entender eso. Entonces, en un momento lo que dije es, bueno, a ver... Yo acá estaba haciendo un análisis puramente estático, ¿sí? agarrando el dump y tratando de interpretar cómo funciona. Pero en realidad, ver, análisis dinámico era medio complicado hacer, porque debaguear o inyectar código no se podía, porque el micro estaba bloqueado, estaba protegido. Se puede hacer con un analizador lógico o algo parecido, tratando de leer la interacción entre el micro y la, fla la, eh, sí, la flash externa, pero era medio complicado. Y lo que hice fue algo bastante más simple. ¿sí? Eh, básicamente, se tía el apartito este para que esté funcional conectado con su antena GPS, con un chip de SIM, todo funcionando perfecto, en ese estado hice un dump de la flash externa, después lo conecté de otra vez, interactué un poco y después hice otro dump, después lo conecté de nuevo, no hice nada, hice otro dump, entonces hice varios dumps en diferentes momentos de tiempo y después los empecé a difiar para ver qué cambiaba en la flash, qué estaba escribiendo el microprocesador en esa flash, qué es lo que estaba guardando. En algunos de los cambios eran bastante complicados y no entendía qué pasaba, pero en uno que, lo único que hice entre un dump y otro fue dejar el aparato quieto ahí 10 minutos. La diferencia fue esto que se ve en la pantalla. Y si se fijan, empieza con AFBCFF. Y después sigue con 1B, que es el Size, y un montón de datos. Entonces, a ver, ¿qué puede ser que haya guardado el aparato? Si estuvo quieto ahí, yo no, no interactué, no me conecté por social, no hice nada. ¿Qué puede haber guardado? Lo primero que se me ocurrió es o fecha y hora o la posición GPS. ¿no? A ver, de última esto es un rastreador. Entonces, eh, agarré y me fijé en Google Maps la posición, la latitud longitud de mi casa, la pasé a Hex y coincidían con todos los valores de ahí. Entonces dije, bueno, listo. A ver, identifiqué más o menos a dónde se están guardando las, eh, los datos de, de, de GPS. Y con esto me armé un scriptcito medio hacia las apuradas, que fue, un, fue un bastante despiole. Eh, lo tiré al archivo y lo primero que vi fue esto, ¿sí? Eh, acá, obviamente, otra vez me emocioné un montón. Hubo mucha emoción en este research. Eh, Obviamente este recorrido que, hice, que se ve ahí no lo hice yo, ¿sí? esto era algo del dueño anterior. Y si recuerdan, yo cuando antes había hecho un query a los logs me decía que no había nada, ¿sí? que, que no había ningún tipo de información. Bueno, acá lo que me quedó claro es que tenía que ir y comprar todos los GPS. ¿sí? ¿Se acuerdan de la foto? ¿Hay un cajón lleno? Bueno, acá tiene que ir y comprar todos. Acá es donde empezó el momento de ansiedad, ¿sí? porque habían pasado no sé, casi dos meses desde que yo había comprado esos dos y desde que decidí esto hasta que fuimos al lugar. Eh, y compré los aparatos yo estaba pensando que había ido otro tipo y se lo había comprado antes que yo que le había interesado de hecho cuando, cuando llegué al lugar este voy abajo a la estantería de ese lugar donde se suponía que estaban y no estaba más yo a ver cuáles son las posibilidades que haya alguien acá esto es el medio del campo sí cuál es la posibilidad de que haya otro loco que vaya y le interese en un cajón lleno de GPS podridos ahí abajo eh, bueno al final los encontró los encontró antes mi mujer eh, estaban en otro lado nada que ver eh, y la mala noticia fue que ya no estaban bajo techo, ¿sí? estaban los habían puesto en otro lugar y el cajón este de plástico, de plástico no tenía tapa obviamente y no tenía ni agujeritos abajo nada, así que estaba hasta la mitad lleno de agua porque había llovido, qué sé yo, así que la mitad de los aparatos estaban sumergidos. Eh, por 100 pesos me vendió todo el cajoncito de 66 GPS o una cosa así, o sea, nada. Y bueno eran un montón, ¿sí? como ven ahí en la foto. Eran unos cuantos. De hecho, ahí se ve la lona de abajo que está toda mojada, así estaban empapados. Y hubo muchas cosas que subestimé en esta investigación. Entre ellas fue el tiempo para que llegue un desarmar un GPS. ¿sí? Vos tenés que sacar cuatro tornillos de un lado, cuatro del otro, sacás dos tapitas, después un poquito de fuerza, sacás la placa, despegás la batería, desarmás las dos plaquitas, le pasás un cepillito con alcohol multiplicado por 66. ¿sí? Horas, horas, sí. La verdad fue una, una locura, pero bueno. Y algunos estaban bastante, bastante oxidados. ¿sí? Estaban bastante, eh, una picardía. Pero bueno, el señor del lugar donde vendía no, no, no entendía eh, lo que estaba perdiendo. Bueno, y la siguiente cosa que subestimé fue dampear la flash, ¿sí? Porque yo antes dije, bueno, che, a ver, buenísimo, dampeamos la flash de todos los GPS, ¿sí? Pero una cosa es dampear una flash o tres, otra cosa es dampear 66. A esta altura, eh, de soldar y soldar ya obviamente no, no, no era una opción, aparte no soy bueno en eso, era una locura, cada vez que tenía que soldar tardaba horas. Entonces me voy a comprar una de esas pincitas que se ven ahí en la foto donde vos eh, la calzás arriba de un micro y básicamente te da conectividad a los pines sin necesidad de soldar nada. Pero igual tampoco es tan simple. ¿sí? Porque una cosa es eh, conectar un, un lector de una flash a un chip que está solito afuera y otra cosa es tratar de ampliarla en un chip que está soldado en una placa donde está metida en un ecosistema de un montón de componentes y de resistencia y de cosas que hacen otras cosas. Eh, no es tan simple. Y por más que yo estaba eh, dándole power al, al micro este de, de la flash desde la pincita aunque sé que no se debe... Eh, no se prendía solamente la flash, sí, porque la patita del positivo y la patita del negativo de la flash están conectadas al positivo y negativo de gran parte de la placa, así que se alimentan un montón de cosas. Eh, de hecho, se estaba prendiendo el microprocesador principal y eso te dabas cuenta porque el LED de estado titilaba y hacía las cosas de cuando el, el GPS arrancaba. Cuando conecté el programador con la pinza, todo estaban todas las conexiones bien. De hecho, me decía que no se podía leer, que ni siquiera detectaba el micro. Perdón. Esto es algo común que, que es un problema conocido cuando uno trata de dampear un, una flash que está metida en una placa. Y la solución suele ser tratar de mantener al microprocesador en un estado de reset. Para eso lo que se hace a veces es. Bueno, estos, los micros tienen un, una patita, un pin, que es para reset. Entonces, si uno lo pone positivo ahí durante todo el proceso de dump, debería funcionar. El problema es que en este caso, eh, ese pin de reset estaba conectado eléctricamente al pin de reset de la flash. A ver, sí, podría haber, no sé, soldado... Ups, le soldado la patita y, y, y levantado para solamente ponerle pero por 66, era imposible. Así que tenía que buscar otra opción. Y estos micros tienen tres, tres formas de buteo, tres modos de buteo. El primero, eh, que es el default, digamos, que es butear a, a la flash interna, que es el que botea al, al, al firmware que viene en el GPS, ese es el que nos está molestando. Pero hay otros dos modos. Por ejemplo, botear la memoria de sistema, eh, ese nombre es malísimo, pero básicamente es un bootloader que está ahí. Puesto por el fabricante, el micro, que no se puede cambiar, y te sirve para actualizar la flash por medio de eh, UART, no importa lo que hace. Lo que importa es que ese micro no va a interactuar con la flash externa. De hecho, ni sabe que existe eh, pardon, ese firmware. Y el último modo de buteo, que es butear a la RAM. Eh, en la RAM no va a haber nada en principio, o ceros o unos, o basura, no importa. Pero si el micro botea de ese modo va a probablemente crashear. Y esto lo que quiere decir es que no va a usar la flash externa. Así que, en resumen, si yo lograba de alguna forma que el micro a cualquiera de los dos modos que están abajo en verde, probablemente iba a poder lampear la flash sin problema. Y para eso tenía que poner el pin boot 0 en 1 y el pin boot 1 no me importaba. Ahí analicé un poquito la placa para ver cómo, cómo eran las conexiones y por suerte el pin este boot 0 estaba conectado a masa con una resistencia, así que era bastante simple conectar directamente el, con una pinza chiquitita 3 volts al, al, al pin ese boot 0. Y el boot estaba conectado a la salida de un acelerómetro. La verdad es que ni siquiera probé si eso iba a 0 1, o si cambiaba. No me importaba. Si ¿sí? El micro con esto ya debería bootear a cualquiera de los dos modos que estaban en verde. Eh, esa es la pinzita que me estoy agarrándome. Ni siquiera se llega a ver. Tendría que haber sacado una foto por ahí más de cerca. Pero ahí estoy con esa pinza agarrándome a una resistencia SMD, a esa de 10K que aparecía antes. Muy, muy chiquitita. Esto, esto, era, esto, esto era casi eh, equilibrismo de, de circo, ¿sí? Porque de un lado de la placa estaba esta resistencia, donde con esa pincita que era malísima encima tenía que agarrarme la resistencia y del lado de atrás estaba puesto el clip para agarrarme la flash. Eh, así que tenía que mantener la placa en posición vertical. Y a ver, de nuevo, es una pavada, ¿sí? pero por 66 se vuelve, se vuelve complicado. Bueno, lo bueno es que usando esta técnica puede ampliar la mayoría de, los, eh, de la flash de los micros, de los rastreadores. 43, directamente así en la placa. Las que están en rojo ahí, esas 10, eran las que estaban más oxidadas, las puede ampliar igual, pero hubo que desoldarlas, pistola de calor, desoldé el chip y por fuera lo conecté a la pincita y esas las puede ampliar sin problema. Y después hubo 12 que, motivos varios, eh, tampoco me preocupé mucho, digamos, cuando uno no, no funcionaba, lo dejaba a un costado y ya, ya fue, eh, para el caso era lo mismo. Pero puede ampliar la mayoría, ¿sí? un, unas cuantas. Y acá empezó... Otro, otra cosa más que subestimé, ¿no? Yo me imaginaba que con mi, mi super script, que era bastante malo, eh, y lo sigue siendo, iba a poder tirárselo de golpe ahora a todos los dumps de la, de la flash que tenía y iba mágicamente a tener un mapa lleno de todos los recorridos de los camiones y, y o sea, algo parecido. Y la realidad estuvo bastante lejos de eso, ¿sí? porque resulta que cuando uno hace una cosa así para tratar de reversión binario y tus samples, los que tenía originalmente eran tres, de tres aparatos, empezás a asumir un montón de cosas y que después resulta que son mentiras, ¿sí? o no son falsas, o no se cumplen en todos de los demás. Yo asumía offsets, asumía ciertas estructuras que estaban en ciertos lugares y la verdad es que no fue así. Pero bueno, tener un montón de samples me ayudó a poder entender un poquito mejor el formato de la Flash. Entonces, por ejemplo, resulta que el archivo estaba dividido en secciones. Eh, cada sección empezaba con un byte, que era ese byte que veíamos en, en, la, en, en el dump anterior. No tengo ni idea qué era ese, ese byte, pero en cada sección estaba ahí. Estas secciones tenían offset fijos y siempre estaban, terminaban con todos f's. Y dentro de estas secciones había registros. Y el formato de estos registros era un poco lo que habíamos visto antes, ¿sí? eh, con algunas diferencias. Por ejemplo, el header era un poco más corto. Después había un byte que no tengo idea qué era. Después había un size que eran dos bytes, no era uno. Y después venía la parte de data. Ah, perdón, y había un otro byte ahí en el medio que identificaba el tipo. Entonces, por ejemplo, eh, yo sabía que si machaba cierto header y cierto byte de tipo, podía encontrar todos los registros GPS, el log GPS. Y después, con respecto al log de, de GPS en sí mismo, también pude entender un poquito mejor el formato. ¿sí? A ver, resulta que había dos campos de fecha, porque una es la fecha que le manda el, el chip GCM y otra es la del RTC, el, el relojito que tiene el rastreador en sí. No sé por qué, pero bueno, no importa. La título longitud, longitud, altura, el odómetro y un montón de otros campos que no, no sé, no tengo idea. Ahora sí, con todos estos datos en mano, y la verdad es que después es bastante, bastante laburo para armar un script que más o menos parsee la, la gran mayoría de los archivos, pude empezar a, a ver eh, en un mapa eh, todos los recorridos. Cada color es un camión diferente o un rastreador distinto. Eh, y resultó ser que había mucha información, ¿sí? bastante. Cada, cada colorcito de ahí es un camión diferente. Deberían ser como 50 y pico. Se ven menos colores porque muchos recorridos se, se superponen. Y no, ya a esta altura se imaginan que había podido identificar quién era la empresa porque era bastante simple ver eh, a dónde iban los camiones y a dónde llegaban. Si vos veías que iban a ciertos depósitos y después iban a ciertos supermercados. Entonces era muy sencillo saber cuál era la empresa de transporte. Y no solo eso, sino que aparte podías ver... Si uno lo ve con un, esto es un heatmap map, que básicamente te pone colores más al rojo cuando hay más cantidad de datos, eh, podés ver a dónde pasan más cantidad de tiempo los camiones. Entonces, identificás, por ejemplo, todos los semáforos de la ciudad de Buenos Aires. Es donde pasan más tiempo los camiones, sin duda. Pero también, bueno, buscando un poco más, podés encontrar depósitos eh, o los supermercados donde descargaban la, la mercadería. Y después hay un montón de cosas raras. A ver... Y peor, esto, o sea, este la verdad a mí, no sé, me voló la peluca. Yo acá me empecé a imaginar cualquier cosa. Yo estoy convencido que ahí en el medio de la ciudad de Buenos Aires un galpón, que de afuera no dice nada, pero adentro resulta que tiene todas gradas alrededor y los camiones se juntan una vez al mes, ponen tipo taxis rotos abajo, y van y les pasan por arriba, levantan apuesta. Estoy seguro que la explicación es mucho más simple que esa y más aburrida también. Pero no sé, yo me quedé convencido. Es más, tendría que buscarlo a ver dónde es y ir a, ir a ver. Pero bueno, en definitiva, se pueden ver, eh, digamos, se puede hacer un poco de inteligencia sobre esto eh, y podés encontrar cosas interesantes. Y si esto era claramente un depósito. Eh, salió bien el blureado? Bueno, no sé, más o menos. Eh, y con la ayuda de un mapa podés ver, por ejemplo, esto que estaba acá era el estacionamiento. ¿Sí? Y este es uno de los accesos. Seguramente por alguna de estas calles entran y por otra que estaba por acá salen. Eh, y todo esto que está a lo largo son los docks de carga, porque están justo contra un galpón. Eh, y si lo, veías, si, lo, si lo veías en vista de, de, ¿cómo se llama? de radar, eh, podías ver más, mucho más claro eh, todos los lugarcitos. Bueno, y después lo que hice fue tratar de eh, graficar esta información en forma temporal, ¿sí? porque hasta ahora. Era la localización, pero sí, quería tratar de entender un poquito más de cuándo eran estos datos. La verdad es que yo me imaginaba que eran tipo, no sé, iba a ser una semana o un mes del último momento en que tuvieron a cierta empresa de rastreo de GPS contratada, y que después lo sacaron y entonces los logs eran todo eso. Pero eh, nada que ver. Si, si se fijan el último, yo sé que este gráfico es horrible, pero no encontré una forma mejor de demostrarlo. Eje X, años, eje Y, cada línea es un camión. Si se fijan la última línea de abajo de todo. Van a ver que este camión ¿sí? tiene datos de principio de 2014 y después datos de mediados 2016, guardados en la flash del aparato. Entonces, la verdad es que mucho no, no, no para mí esto no tenía mucho sentido. ¿sí? Y analizando un poquito más esto, resulta que el tema más o menos es así: estos aparatos uno los configura para que, no sé, cada cinco minutos le pidan la ubicación eh, al chip de GPS y después le envíen al servidor. Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo esa información no la puede enviar? Tipo, no sé, no, no tiene señal de celular. O el servidor no le responde. En esos casos lo que hace el rastreador es tiene una cola interna de mensajes donde puede guardar esa información para después reenviarla cuando retome conectividad. Y tiene sentido que sea así. Cuando retoma conectividad, lo que hace es enviar todos los mensajitos juntos. Ahora, lo que no hace es borrar los datos de la flash. ¿sí? Y esto también tiene sentido porque. Si uno lo piensa del lado del desarrollador, como optimizaciones, está bien que uno no los borre, sino que simplemente los marque como enviados, los marque como borrados o lo que fuere. Entonces, esto explica por qué yo veía información de momentos tan distintos en el tiempo. Y esto lo que me llevó un poquito a pensar es: eh, a ver, a esta altura estaba claro que, que alguien la había pifiado, ¿sí? O sea, no estuvo por ahí del todo bien revender estos aparatos con información adentro, capaz que no se dieron cuenta, pero más allá de ese pequeño error, son datos viejos que ya no sirven. Pero más allá de eso, el, el, el tema es, a ver, ¿tenían herramientas, el, el, el dueño de estos aparatos, el dueño anterior, ¿tenía herramientas para realmente borrar esos datos o para saber que los datos estaban siquiera ahí? Y la verdad es que me sorprende que no es tan simple darse cuenta de eso. Por ejemplo, eh, tienen un, un, un comando para hacer un reseteo a fábrica, que es el comando que está ahí, con el bit 2 seteado, eso hace un reseteo a fábrica. Pero si no hace ese reseteo a fábrica, los datos de la cola de mensajes no se borran. ¿sí? Los datos siguen ahí. Para borrar esos datos tenés que específicamente setear vos a mano otros dos bits, bit 1 y bit 3. Si no seteas esos dos bits, hay datos de, de logs de GPS que quedan en la flash. Esto para mí no tiene ningún sentido, ¿sí? porque alguien va a querer borrar a fábrica el aparato, borrar todas las configuraciones y dejar el log. Al revés, quizás tiene sentido. Pero de esta forma, para mí, es como, no sé, no. Y ni siquiera queda muy claro que vos tenés que hacer esto. Entonces, eh, mi pregunta un poco es. Ahora, deberían quizás los fabricantes ser, ser un poco más claros, no solo indicándonos qué información se guarda en los aparatos, ¿no? qué, qué, qué tipo de datos quedan guardados en la, en la Flash. Que en este caso quizás era un poco obvio que uno, uno esperaría que tenga datos GPS guardados, pero también decirnos cómo borrarlos en forma segura. Y de hecho, una cosa interesante: que esto no lo puedo probar porque era medio complicado, pero varios de los GPS de estos aparatitos que yo tuve eh, parecía como que no tenían configuración. ¿Sí? No, no tenían contraseña, ni tenían seteado los datos de gprs, etcétera. Pero aún así, yo de todos, de todos los aparatos saqué logs de GPS. Entonces, quizás esos aparatos habían sido reseteados a la fábrica. O quizás alguien había borrado a mano todos los parámetros, medio raro, ¿sí? Pero quizás los habían borrado a fábrica, pero no supieron sobre esos dos bits específicos que había que setear. Y, bueno, si buscan, las, esas imágenes de arriba son de Mercado Libre, las de atrás son de eBay. Está lleno de, de gente que vende GPS usados. Eh, y muchos son de los que te das cuenta, por ejemplo, el de la imagen del frente, de atrás de todo, ese es un GPS de, de flotas de camiones y no es uno que uno compra para ponerle a su auto. Así que quién sabe quién fue el dueño interior de eso. Pero también eh, esto no se limita solo a GPS, sí, o sea, fue lo que yo encontré y lo que apareció para hacer la investigación. Pero este mismo problema está en un montón de cosas. A ver, ahora, hoy tenemos, cada uno en su casa tiene un montón de aparatitos que están conectados al Wi-Fi, eh, no sé, desde un lavarropa, pero todo el mundo tiene un router Wi-Fi. Que vos antes de revenderlo mantenés apretado el botón de reset y asumís que ya está, ¿sí? que, que eso fue suficiente. Eh, no sé, relojes, qué sé yo. Hay millones de devices IoT que uno a veces, y yo mismo, confiás en. O, por ejemplo, yo hace unos cuantos años vendí un auto y ese auto tenía un rastreador de la empresa de rastreo y qué sé yo si eso se fue a la fábrica o no nunca se me hubiera ocurrido pensar que podían llegar a quedar esos datos guardados ahí así que eh, bueno un poco la, la idea de la charla era no solo dejando, dejarlos pensando en eso en eh, si, si estamos tirando cosas a basura que quizás nos reseteábamos o revendiendo eh, y dejar un poco la pregunta, ¿no? Si deberían quizás los fabricantes decirnos un poquito más o, o darnos un poco más de información sobre cómo hacerlo en forma segura. O si no se puede, bueno, decirnos, che, mira, ojo, que este aparato siempre puede ya contener datos tuyos. Pero aparte quería aprovechar para eh, motivarlos un poco y, y que desarmen todo lo que se les ocurra, todo lo que se encuentre y que vean que eh, el proceso este fue, no sé, un año y medio de, de pegarme la cabeza contra la pared hasta que después en un momento pareció algo interesante. ¿sí? Así que eh, fracasar es como un, por, un poco parte del, del proceso y no hay, que, eh, no hay que desmotivarse por eso. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. <laughs> Tenemos un ratito para preguntas, si alguien tiene alguna duda. Si no, me voy a comer media luna. Muy buena la charla. Eh, me gustó la parte del análisis de, de, de la data y vi que solo especificaste el, el, como el tipo de, que tenía GPS, las coordenadas. Sí. ¿Cuántos otros tipos crees que te quedaron para descubrir? ¿Cuántos Mira, había, otros bytes de tipos había? Sí, había, había varios interesantes. Que, la verdad, llegó un momento que estaba tan cansado de esto que lo único que quería era terminarlo y ya está. Pero había un montón de otras cosas para analizar. Por ejemplo, eh, este aparato detecta colisiones ¿sí? si hubo un choque. Y hay un tipo de registro que son los registros del acelerómetro cuando hubo un choque. Entonces, eh, no sería muy difícil poder identificar ese tipo de registro simulando un choque. Yo, no sé, golpeo el aparato y hago el diff otra vez, identificar cuál es el tipo de registro y buscar en todas las memorias de estos aparatos a ver si registró choques y poder graficar en un mapa todos los choques que hubo de los camiones en ese tiempo. Eh, así que ese, sin duda, es uno y puede haber algún otro, seguro. ¿Alguna otra pregunta? No, sí, adelante. Sí, eh, Juan Carlos de el Gordo Valor, Sociedad Anónima. <laughs> eh, quería Nos pareció muy interesante tu research. Eh, trabajamos de eso, así que. En la parte de la comunicación entre la el GPS. ¿Y la flash era directo o pasaba a través del micro principal? No, no, todo iba al micro. Todo iba al micro y vos medías la comunicación, ¿era, era tipo serial la comunicación? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, eh, de GPS vi poco, solamente lo que aparecía en las specs, pero del chip GSM me llamó la atención que, ¿viste que yo mencioné que había un cliente FTP? El cliente FTP está en el chip GSM, no, no está en el, en el microprocesador. El chip es muy loco, eso. El, el chip GSM tiene un montón de servicios que vos podés consumir desde tu microprocesador baratito. Eh, y entre ellos, tenés un, un servidor de FTP, donde vos tenés una comunicación serial y decís, che, mira, andate a buscar este archivo esta IP con estos datos. al tipo hace todo lo que tiene que hacer, toda la gestión, y después el argumento te, te avisa que está el archivo y te lo pasa. Y chequea part... No, no sé de qué estás hablando. No, no sé, no. Sí, eran, eran dominios, pero no, no decían nada. Bueno, gracias.